manualidades, artesanías, historias y productos de emprendedores y emprendedoras. Ahora mismo en tus manos y las mías. Gracias por estar conmigo hoy en este día especial, iniciando un proyecto maravilloso creado con todo el amor para todos ustedes, señoras, señores, niños, niñas, todos los que nos están acompañando en este momento y que durante esta transmisión se van a conectar con HZ Radio TV. Hoy estoy feliz en su programa Tus Manos y las Mías, iniciando de verdad con el fin de llevarle a usted un granito ahí de arena, una incógnita, un algo que lo motive a salir adelante siempre. ¿Sabe qué? Usando sus propias manos, que es lo más lindo. El día de hoy tengo algo maravilloso que mostrarles. Es más, si ustedes ya lo notaron acá en la mesita, tengo estos productos lindísimos. Vean la calidad de bolsos, de cosmetiqueras, carteras, de todo. Pero más adelante les voy a detallar más de qué se trata. Ahorita lo que quiero es de verdad compartir con ustedes una frase preciosa que me encontré y que a mí me sirve y me motiva. Dice así: hay dos grandes días en la vida de una persona. El día en que nace y el día en que descubre para qué lo hizo. ¡Lindísimo! Y usted que es emprendedora, emprendedor, así como yo, estoy seguro que se dio cuenta, estoy segura que se dio cuenta para qué nacimos. Y lo pusimos en práctica, que es lo más importante. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Para mí es completamente un honor llamarla acá a este set, porque además de ser mi amiga y compañera de colegio, la considero una gran artista con sus manos. Así que voy a invitar a pasar adelante a Viviana Corrales Tenorio. Venga para acá, mi chiquita, qué alegría tenerla por aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Nela, por la invitación. No, hágame el favor, que usted me hace el honor de estar aquí. Muchas gracias. Viviana, yo me imagino que más de una personita por ahí la ubica totalmente con solo verla, pero hoy vamos a conversar con ella de muchas cositas bonitas que tiene para compartir con nosotros. Es más, sentémonos y empecemos. Estamos aquí en la comodidad, por supuesto, de HZ Radio TV, donde ustedes desde ya pueden compartir este programa, porque les voy a contar. Para los que todavía no se han dado cuenta ahí cómo va a ser el asunto con este programita, les voy a decir que vamos a tener una sección práctica. ¿A qué me refiero con una sección práctica? La invitada del día, en este caso Viviana, nos va a compartir de esos tips, esos secretos, esas cosas bonitas que ella hace para sacar o para tener productos finales como estas bellezas que tenemos acá. Viviana, cuéntenos, ¿dónde nace, cuándo nace la idea de hacer estas cositas tan bonitas? Bueno, Vivi Art nace en el año 2016, nace a partir de pues una necesidad, como empezamos todos los emprendedores, ¿verdad? Así es. Nace a partir de la necesidad de querer poder estar en casa con mi hijo y que, bueno, aparte que en ese momento tampoco me encontraba trabajando. Claro. Empecé haciendo cursos de quilting. Ay, así, de así. Hecho, yo quiero decir algo. Yo tengo uno de los productos que ella hacía al inicio de quilting, maravillosos también, por cierto. Sí, así fue como inicié. Empecé haciendo proyectos. Ajá. Entonces, de esos proyectos, empiezo a publicarlos y de ahí la gente empieza a pedirme. Ya cuando llevo el proceso de que estoy trabajando en eso, hago el plan de negocios con el INAH. Y me invitan a una primera feria. Voy a una primera feria sin saber sin nada, conocer, ¿verdad? Del tema. Sin conocer del tema. Y fue una experiencia muy grande para mí porque, como le digo, fue la primera vez que estuve en una. Y de ahí la gente me empieza a preguntar que si hago este tipo de productos. Entonces vi que ahí había una necesidad. Claro. Entonces me di a la tarea de buscar con quién podía aprender, quién me podía enseñar a hacer bolsos y cosmetiqueras. Una amiga acá de Naranjo fue la que
También del pueblo. También del pueblo. Qué lindo. Bernie Chinchilla. Un saludo para Bernie. Exacto, por ahí Bernie, también. Sí, Bernie en mis inicios fue una de las personas que más me ayudó. Y de ahí, de lo que ella me enseñó, empecé a modificar. A darle como forma, como darle muy mi estilo, claro, ¿verdad? Claro. Y ahí empieza empiezo a comercializar más lo que son los bolsos, las cosmetiqueras y las billeteras, y empiezo a participar más en ferias. Okay. Eso gracias a la Municipalidad de Naranjo, uh-huh, al Departamento de Gestión Social, que son el departamento que nos ha ayudado mucho a promovernos tanto a nivel del cantón o como, uh-huh, fuera del cantón, uh-huh, con instituciones como son el INAMU y el MEIC. Buenísimo, porque además te quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo y todos esos que se están agregando cada vez más acá, conectando con nosotros, que también el emprendimiento tiene toda una estructura. Y es importante, Viviana, tal vez usted, yo sé que se ha, puedo decir especializado, se ha formado en este campo. ¿Qué es como lo fundamental para arrancar en este tema? Como emprendedor, bueno, primero tener el deseo o la habilidad o tener un producto, claro, que ofrecer, ¿verdad? Eso es más que todo. Emprender es hacer que salga de nuestras manos, sí, ¿verdad? Sí, eso, exacto, me encanta. Sí, que salga de nuestras manos. Lo inicial que hay que hacer es prepararse uno, porque no es solo hacer el producto, también tiene que prepararse en el área administrativa, claro, en contabilidad, en costos, en mercadeo, en ventas, publicidad, todo ese tipo de cosas que nos ayude a promocionar el producto. Pero yo quiero aclarar algo, que esto no les asuste, porque tal vez hay alguna personita por ahí que nos está viendo que diga, ay, yo soy buena para hacer tal cosa, o yo soy bueno para hacer la otra, pero esto que me está diciendo Viviana, como qué montón de cosas, eso se puede hacer, ¿sí o no? Lo que claro, falta es ganas, claro, simplemente. Sí, exacto. Todo se puede hacer y no es nada que sea del otro mundo, que yo diga, ay, es que me... No. Todos los procesos, y sí, como todo, tiene todos sus requisitos que hay que cumplir para, digamos, estar como en regla, claro, ¿verdad? Claro. Primero que viene un registro de marca, uh-huh, que hay que formalizarse como PYME, porque esos son procesos que nos permiten no solo darnos a conocer acá en el cantón, sino ir fuera, porque para participar en ferias ya nacionales, uh-huh, sí le piden a uno esos requisitos, ¿verdad? Claro. Estar tributando, estar registrado ya sea como emprendedor o como, uh-huh, PYME, y que se vea el proceso, que sí, que usted tenga facturación, que tenga ventas, que tenga compras, y que usted pueda respaldar todo eso, porque no es solo el hecho de decir vendo, sí, pero cómo me muestra usted que está vendiendo, ¿verdad? Y una pregunta, Viviana, en el caso de alguna persona que nos esté escuchando y diga, ¿y cómo hago yo para enterarme de todas estas cosas, para obtener ayuda? ¿Ellos pueden dirigirse directamente a la municipalidad, por ejemplo? Sí, ellos pueden ir directamente al Departamento de Gestión Social. Ajá. Ahí hablan con Ingrid, con Adriana o con Gretel. Por cierto, Ingrid Soto, también parte de nuestras compañeras de, exacto, colegio. Sí. Un saludo para ella, por si nos está viendo. Y sí, sí siento que ellas están abiertas también a ofrecer, sí, esta ayuda. Totalmente. Ellas siempre están muy anuentes a escuchar, a que, por ejemplo, si yo tengo X producto, ok, uh-huh, entramos al grupo de agenda, ya por estar en el grupo de agenda estamos informadas de formaciones, que como le digo, viene a darnos el INAMU o el, claro, MEIC. Entonces, ese tipo de formaciones, por ejemplo, con el INAMU, hay un fondo no reembolsable, que como uno puede aplicar, y en caso de necesitar materia prima, equipo, claro, cumpliendo una serie de requisitos, puede uno participar y ofrecen obtener ayuda. Sí, exactamente. Ah, es un fondo no reembolsable donde pueden darle máquinas, materia prima y demás. Buenísimo. Que necesita. Pero como le digo, hay que tener ciertos requisitos. Por supuesto, antes, como, ajá, todo. De hecho, en pantalla ha estado apareciendo el logo también de Vivi Art. Ahí está en pantalla, ustedes lo pueden observar. Y es una de las cosas bonitas también, porque por medio de un producto se da a conocer, pero el logo también demuestra lo que somos. Exacto. Es como nuestro hijo, digo, exacto, yo. Exacto, sí. Y ahí lo tiene. Para hacer un logo, Vivi, ¿qué? Es que el logo es lo que nos define. Sí. Lo que nos va a definir, cómo nos van a conocer. Es algo que tenemos que pensar muy bien, porque no puedo decir tengo un logo hoy y tengo mañana otro. Ajá.
¿Por qué? Porque es como la firma. Exactamente, es como la gente nos va a conocer. Sí. Okay, vimos el logo, BB Art, sí, ya sé quién es. ¿Verdad? Y ahora, donde quiera que usted vea el logo de BB Art, sabe a quién se está refiriendo. Exacto. Y no solo por el logo, sino también por todos esos productos maravillosos. Vean, antes de continuar conversando con Viviana, que insisto, voy a reiterarlo no sé cuántas veces en este programa, porque para mí es un honor tenerla a ella aquí. Quiero recordarles que durante este programa, todas las personas que se estén comunicando, que estén mandando mensajes, yo acá tengo mi teléfono precisamente para ir viendo todos esos que se van conectando. Son muchísimos, gracias a Dios, gracias a todos ustedes. Pero todas estas personas, al final de este programa, van a tener la oportunidad de participar en la rifa de unas bellezas que Viviana trajo hoy como regalo para ustedes, ¿ok? Entonces, ahí lo estuve publicando en Facebook antitos de iniciar el programa. Ya más de uno me imagino que lo vio. Pero ahí están un par de cosmetiqueras, algo lindo, algo lindo. Ya algunas personas me escribieron, yo lo quiero, yo lo quiero. Estos mensajitos que están por acá, es más, voy a leer algunos. Permítame un momentito, Vivi, porque las personas también nos están apoyando desde acá del Facebook. Dice Pablo Ramírez, que está viendo el video, Cintia Chávez viendo el video, a todos ellos los saludamos, a Ana Lucía Santa María, Lorena Chacón desde Miami, la saludo desde ya, gracias por acompañarnos, Edwin Fonseca, Rocío Vargas, mi compañerita Rocío Vargas, un saludo, un abrazo para ella, también parte del staff de Mujeres del 2000. Por aquí tengo a Lorena Chacón, que dice, qué emoción, felicidades. Muchas gracias, Lore. Glenda Morales dice, excelente, Vivi. Eso es para gracias. Usted, Vivi. Nasira dice, excelente. Por aquí tenemos a Yamilet, que está viendo también, Sundri. Y muchos otros más, todos ustedes, con solo que nos saluden, que hagan, porque importante también, si quieren hacer algún tipo de pregunta, pues aquí estamos y la podemos leer en vivo. Adriana Arce dice, excelente, Vivi, saludos. Gracias, Adri. Olga Valverde, felicidades, muy orgullosa de ustedes, muchas gracias, gracias. Olguita. Don Eddie Núñez, compañero, aquí está, éxito. Nela, te desea sonido móvil La Patrulla, igualmente, Don Eddie. Y bueno, por aquí tenemos muchos otros también. Recuerden, todos ustedes que están en este momento ingresando con sus mensajes van a tener la oportunidad de participar en la rifa. Y no solo en el regalito que nos trae Viviana, sino también hoy tengo algo muy especial. La rifa, vamos a regalar 2 entradas para la obra de teatro del Teatro Arlequín que se llama 2 Arriba, 1 Abajo. El día de mañana se estará presentando en Grecia, en el Salón Creta. Así que en este mismo programa, al final, vamos a estar regalando 2 entradas para que usted vaya y disfrute. Vamos a ver por aquí. Son exactamente en este momento las 7:17. Se nos pasa, pero vea el tiempo increíblemente. Y más cuando tenemos tan buena compañía. Vamos a irnos a una sección muy bonita que tenemos también preparada con mucho cariño para todos ustedes, que son ideas prácticas, ideas fáciles para que usted ponga en práctica, valga la redundancia, ahí en sus hogares. Los dejo con esto, vamos a unos comerciales y ya casi volvemos con las maravillas que Viviana tiene para enseñarnos a hacer con nuestras propias manos acá en su programa, Tus Manos y las Mías. Y esta semana en su sección de ideas prepararemos pescado con harina de maíz amarillo. Tome nota porque enseguida le damos los ingredientes. Necesitará harina de maíz amarillo, además una cucharadita de culantro bien picado y una cucharadita de perejil picado. También necesitaremos una pizca de sal, una cucharadita de consomé con color y también cebolla granulada o en polvo. Todos estos ingredientes secos se mezclan y aparte van a tener el pescado de su preferencia y un huevo. Mucha atención porque viene la preparación, súper sencilla. Vamos a llevar el pescado a los ingredientes secos y lo envolvemos. Además, lo llevaremos al huevo. De igual manera, lo vamos a envolver. De una vez está listo para pasarlo al sartén hasta que esté bien doradito y listo para comer. Esto fue pescado con harina de maíz amarillo en su sección de ideas. Ropa casual, elegante,
y deportiva. Para dama y caballero, la puedes encontrar en Boutique Americana Meraki. Cada prenda es seleccionada personalmente con mucho amor y entrega para brindarle siempre la mejor calidad, las mejores marcas, los mejores precios y la mejor atención. Nos encontramos ubicados en Naranjo Centro, 100 metros norte y 75 metros oeste de Almacenes Roes. Síguenos en Facebook como Boutique Americana Meraki o en Instagram Meraki-Boutique Americana. Teléfonos 7112-1399 o el 8571-0393. Boutique Americana Meraki. Esencia, estilo y pasión. ¿Es usted de las personas que le encanta aprender de manualidades o artesanías? ¿O más bien es una de esas que las desarrolla? Pues aquí tenemos una opción muy bonita para que usted exponga sus trabajos o aprenda a realizarlos. Estamos en su programa Tus Manos y las Mías. Puede contactarme 8866-8251. Venga y me acompaña cualquiera de estos miércoles a partir de las 7 de la noche por HZ Radio TV. Estamos de vuelta aquí en su programa Tus Manos y las Mías. Con todo el corazón, el día de hoy queremos regalarle unos tips buenísimos. Y en este caso Viviana nos va a explicar sobre todo cómo se hace para acolchar una pieza de la forma correcta. Me contaba Viviana tras de cámaras que muchas veces se corre la tela, se abulta, etc. Entonces, bueno, aquí se las dejo para que sea ella misma la que les explique. Bueno, siempre que vamos a acolchar una pieza debemos tomar en cuenta el tamaño de el molde que vamos a usar en ese momento. En este caso es el molde de una cosmetiquera. Entonces lo que hice en este caso fue sacar el corte de la tela que vamos a acolchar. Como pueden ver acá, es el tamaño del molde. Ajá. Si no se acolcha, en el caso de que no se acolche, generalmente les doy de consejo, por ejemplo, cuando van a hacer una pieza, siempre coser a un octavo dentro de la línea que hemos marcado. ¿Para qué? Esto para que cuando estamos cosiendo la tela no se nos vaya a correr. Un octavo significa desde la orilla hacia adentro. Hacia adentro, ¿verdad? Okay. Generalmente la patilla viene a un cuarto de costura, ese es a un octavo. Esta es la pieza, por ejemplo. Cuando vamos a acolchar, debemos ver que la línea del hilo de la tela vaya hacia abajo, porque si está al contrario, la tela se expande. Entonces, vamos a acolchar en forma de rombo. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos la altura. En este caso, es a gusto muy personal de qué tamaño quieren que queden los rombos. Una cosa, Vivi, si yo en mi casa no tengo el mat. ¿Cómo se llama? El mat. Mat. ¿Qué puedo utilizar debajo? No, o sea, puede ser la mesa, digamos, en este caso yo lo traje para armar la pieza acá, pero si lo pueden hacer en la mesa de casa. Lo ideal es porque aquí no se nos va a correr. Ajá. Entonces, en ese caso medimos la altura, que sería pulgada y media. La marcamos acá y hacia abajo marcamos una pulgada. Y trazamos la línea. Vamos a trazar la línea acá y aquí depende del ancho que nosotros le queramos dar. En ese caso yo lo hice de una pulgada y un cuarto. Uh-huh. ¿Okay? Y así vamos marcando hasta terminar la pieza. Aquí les traigo ya una totalmente marcada. Lo que les quiero explicar acá, cuando vamos a coser, aquí yo lo hice con puntada recta. Uh-huh. Generalmente algunas máquinas traen algunas puntadas de decoración que podemos usar también. Y les aconsejo que cuando vayan a acolchar lo hagan del centro hacia afuera. ¿Esto por qué? Porque si lo hacemos de los lados vamos a correr la tela, pero si lo hacemos al centro vamos a ir... Como que nos sostiene el centro para poder seguir trabajando hacia los lados. Nos sostiene el centro y podemos seguir trabajando a los lados y así acolchamos toda la pieza. Una vez que ya tenemos la pieza totalmente acolchada, vamos a marcar el molde. Okay. Vivi, ¿qué telas son las mejores para acolchar? Ok, generalmente, por ejemplo, eso depende mucho del material que vamos a usar para trabajar. En este caso, se puede acolchar tela de algodón,
se puede acolchar mezclilla y también lo podemos hacer con algunos tipos de vinil. Okay. Entonces esas son las piezas algo, que... Algo sedoso, así, más bien no funciona, No, porque la idea es que nos quede totalmente liso, ¿verdad? Y esas telas tienden a recoger. Excelente. Cuando marcamos, ya tenemos marcada la pieza, como les mencioné anteriormente, vamos a coser dentro de la línea a un octavo de costura. Cuando ya hemos cosido a un octavo de costura, vamos a recortar. Muy importante es que siempre cortemos sobre la línea. ¿Por qué? Porque cuando hacemos los moldes, a la hora de coser, los dos tienen que medir lo mismo para que nos calcen a la hora de montar. Entonces ya en el molde viene incluida la distancia de la costura. No, eso depende mucho también de la máquina. Porque, ejemplo, no todas las máquinas traen el mismo tamaño patilla, pero generalmente cosemos a un cuarto. Pero cuando cosemos acá, lo hacemos a un octavo. ¿Por qué? Porque si cosemos a un cuarto, se nos va a ver con la costura cuando ya cerramos. Entonces, la idea es que no se vea y que cuando cosemos, la pieza no se nos desarme. Viviana, y si una persona que nos esté viendo no tiene máquina de coser, ¿un trabajo como este se puede hacer también a mano? Sí, claro, se puede hacer totalmente a mano. Generalmente esa tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, me puede matar la profesora, ¿verdad? Pero sí, sí se puede hacer a mano, sí se puede hacer totalmente a mano. Eso es más que lo le hacen los acolchados en quilting, que siempre son a mano, ¿verdad? Entonces, la persona que no tenga máquina lo puede hacer a mano, el acolchado, ¿verdad? Pero ya sabemos que lo demás, el cierre y demás, eso sí tiene que ser con la máquina. Igual, los acolchados pueden variar, ¿verdad? Aquí yo lo estoy haciendo con puntada recta. Lo estoy haciendo con puntada recta, pero hay lugares donde uno lleva a acolchar y le hacen figuras y demás, ¿verdad? Lo que uno quiera. Entonces, como les digo, cortamos siempre en la línea para que a la hora de juntar los dos moldes, estos nos coincidan. ¿Okay? Hay algunas piezas que sí, obviamente las podemos cortar con el cúter, pero hay otras que sí tenemos que hacerlo con la tijera porque no nos va a hacer la línea recta, ¿verdad? Claro, lo que es redondeado, lo que ya tiene más detalle, entonces mejor con la tijera. Exactamente, eso lo hacemos con la tijera. Y una buena tijera porque aquí estamos cortando varias capas de tela. Exactamente, sí, tiene que ser una buena tijera porque si no, no va a funcionar. Ok, acá ya tenemos una pieza totalmente lista, ¿verdad? Ya está recortada y como ven ustedes, siempre tenemos que mantener la línea para que sí nos coincida con el siguiente molde. Esta es ya la pieza terminada. Buenísimo. Esta es una cosmetiquera parecida a la que vamos a estar regalando el día de hoy, sí, ¿verdad? Exactamente. Es más, para las personas que están ahí en Facebook en este momento escribiendo, que de una vez les voy a decir... Pido disculpas porque son muchísimos los mensajes que están ingresando, pero voy a tratar de compartir en este momento, vamos a ver si lo puedo hacer aquí directo, y si no, en mi Facebook ya está la fotografía de las cosmetiqueras que Viviana hoy muy amablemente nos trajo. Así que, bueno, continuamos para hacerles la boca agua un poquito. Sí. Ok, algo que quería comentarles también es a la hora en que vamos a pegar el zipper. ¿Qué distancia tenemos que dejar de la orilla del molde hacia adentro para empezar a unir el zipper? Generalmente lo hacemos de media pulgada. ¿Y eso por qué? De media pulgada, porque a la hora que vamos a pasar la costura generalmente es de un cuarto. Ajá. Entonces, si nosotros llevamos el zipper hasta el final, nos va a quedar prensado cuando vamos a pasar la costura acá. Así es. ¿Ok? Entonces, si le damos ese espacio, vamos a tener el espacio suficiente para no prensar el zipper y que cuando se nos junte en la costura, la patilla suba bien y nos pase bien la costura. Excelente, claro, eso, buena explicación. Eso es muy importante. Son detallitos que si no se toman en cuenta hacen la diferencia. Sí, porque si dejamos que todas las piezas se junten, quizás si es una máquina casera, no nos va a pasar. Entonces, es importante, grosor. Exactamente, porque son varias piezas y gruesas. Así es. Ok, algo también importante es cuando vamos a pegar el zipper. Cuando vamos a iniciar de este lado, por ejemplo, y lo vamos a poner, tenemos que tomar en cuenta el espacio que dejamos para pasar la costura. Entonces, lo ponemos, lo doblamos primero acá. Este es un zipper corriente, ¿verdad? Ajá. Entonces este nos queda fácil doblarlo acá.
lo doblamos acá y lo ponemos en la línea que marcamos. Eso es como para que quede rematadito de una vez y no se nos vaya a soltar. Exactamente. Ni la cabecilla, o ¿cómo se llama el carrito ese? De la cabecilla. Ajá. Y vamos colocando, lo vamos colocando acá. Esto es un ejemplo, ¿verdad? No es que lo vamos a poner de una vez, pero para que tengan una idea de cómo se coloca el zipper. ¿Qué hacemos cuando llegamos acá? Si es un zipper corriente y vamos a poner el zipper, siempre tenemos que dejar estas piezas sueltas para luego meter el zipper. Para montarle la cabecilla. Para montar la cabecilla, sí. Exacto, porque si lo cerramos no vamos a tener por dónde pasar y no vamos a tener la cabecilla acá. Entonces, cuando vamos cosiendo y vamos llegando a esta línea, lo que vamos a hacer es que bajamos el zipper. ¿Ok? Donde bajamos acá, la costura no nos va a pasar sobre el zipper. Entonces nos va a quedar suelto. Ah, muy importante, buenísimo, sí. Entonces ya eso es una forma de unir el zipper. Ahora, otra cosa, yo quiero contarles algo a las personas que nos están observando. Esas preciosas prensitas, me encantan, por cierto, vienen en sustitución de los alfileres comunes y corrientes. Sí, generalmente a mí antes, bueno, utilizaba el alfiler, tenemos acá, pero era más complejo. Para mí era más complejo estar poniendo zipper. En cambio, estas prensitas es más fácil, que en la forma, en la hora que va uno cosiendo, las puedes ahorrar fácilmente. Claro, súper sencillo. Entonces, son cosas que le vayan aligerando más a uno el trabajo. Así es. Esa es la forma en la que pegamos el zipper. Pues aquí a la hora de volver, van a ver que cuando vayamos a coser acá, nos va a quedar el espacio. Lindísimo. Okay. Sí. Sí, esa es una forma. Y pasamos la costura. Generalmente algunas máquinas traen la patilla para zipper, que es esta. Ajá. Ok, entonces cuando vamos a coser, ella nos va a pasar acá. Si la ves acá, ¿ves? Ella nos va a dar la distancia correcta para coser el zipper. Sí, tal vez si le podemos mostrar, ahí Vivi, póngalo otra vez aquí sobre el zipper para que en casita les quede bien claro la distancia. Y si no tienen esa patilla, si no igual tienen, con la normal. O sea, con la normal, montan la patilla que le quede a un cuarto de costura. Ajá, ajá. Esta es la patilla para zipper. Para un acabado ideal. Ok. Si esto es con un zipper corriente, ¿verdad? Pero si quieren utilizar un zipper de metal, debemos zafar las cabecitas. Ajá. Esas cabecitas debemos zafarlas. Se pueden zafar con, ¿cómo le llamamos a esto? Un alicate, una pinza. Exacto, sí. Eso lo colocamos acá. Ah, bueno, zafar los dientitos. Sí, esos dientes hay que zafarlos. Por lo mismo, porque si no la máquina quiebra la aguja. Quiebra la aguja, exactamente. Exacto. Entonces, lo que hacemos es que cuando vamos a hacer el doblez, vemos cuántas cabecitas tenemos que quitar. Ajá. ¿Ves? Aquí vemos que es, bueno, ya yo había quitado una acá. Ay, eso es un detalle bastante importante para que no quiebren agujas ahí en su casa. Exactamente. Sí, entonces quitamos las cabecitas, los dientitos acá del zipper. Entonces vemos qué cantidad debemos quitar. Ya yo había quitado uno, entonces debemos quitar dos más, bueno, como en este que está acá. Sí, para que nos quede solo la tela. Exactamente, exactamente. Y ahí podemos pasar libre la costura y no vamos a quebrar ninguna aguja. Buenísimo, buenísimo. Vivi, yo le voy a quitar unos minutitos también porque siguen entrando los mensajes. Aquí está Edwin Fonseca, dice, desde el muro. Y ahí un saludo para él. Steph Chavarría, felicidades por ese emprendimiento, Vivi, es una empresaria maravillosa. No, muchas gracias, hoy le están, hoy le están mandando muchos piropos a Viviana, pero se los merece realmente. Gracias. Laura Gamboa dice, qué lindo, yo quiero, por supuesto, ya está participando, de hecho. Excelente, Nela y Vivi, saludos, dice Pablo Ramírez. Sí. Gracias, Pablo. ¿Quién más por aquí? Ruth Tenorio nos está viendo también, es la mamá, orgullosísima mamá, ¿verdad? De esta mujer emprendedora, dice, un saludo de su hijo y su mamá. Muchas gracias, mami, Lorenzo, que me están viendo. Ay, por supuesto, un saludo para ellos. Verónica Martínez dice, que Dios te bendiga y sigas explotando esos dones. Que Dios te da felicidades, gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, Rita Carranza, excelente, muchas felicidades. Glenda, excelentes productos. Así es, así es. Ruth, nos está viendo de New Jersey. ¡Ay, otra vez! Desde New Jersey para Ruth Arroyo, un saludo, un fuerte abrazo para ella.
Y vamos a ver quién más. Carolina, que está viendo el video. Por cierto, con Carolina tengo que hablar porque quiero que esté aquí con nosotros también. Sí, Caro, excelente también. Cintia Chávez, qué lindo programa, bendiciones. Y para Viviana también. Ahí dice Ingrid Soto, excelentes productos, súper recomendados. Saludos, chicas. Me encanta ese programa, Nela, la felicito. Muchísimas gracias. Nicho Vargas, mi compañero de trabajo también en Vivencias de mi Tierra. Les recuerdo que el próximo miércoles estará iniciando de nuevo acá por HZ Radio. Dice, muchas felicidades, excelente programa. Muchas gracias a usted también. Bueno, Vivi, por obvias razones, quiero explicarles a la gente, no vamos a cerrar ni completar, ni mucho menos, todo lo que es el proyecto, porque el día de hoy queríamos... o más bien Viviana quería compartir con ustedes estos detalles que parecen simples, parecen chiquititos, sí, cosas pero muy, no. Pero hacen la diferencia en su producto. Creo yo que una de las cosas que ha llevado al éxito a Viviana definitivamente ha sido el esmero que le pone a cada uno de sus trabajos. Ustedes tienen que verlo. Pueden tomar una de esas carteras, uno de esos bolsos, lo que sea que ella haga, y todo está con lujo de detalle, bien definido, bien hecho. Y de verdad, por eso ha sido su triunfo. No me cabe la menor duda. Son en este momento las 7:35. Ya casi vamos a ir al segundo bloque comercial, pero antes de irnos, les recuerdo, estamos rifando el día de hoy. Con todos esos comentarios que ustedes nos están haciendo acá por la red social, estamos rifando dos cosmetiqueras que Viviana muy amablemente nos trajo el día de hoy, y además dos entradas para la obra de teatro, Dos Arriba y Uno Abajo, que mañana se estará presentando en el Salón Creta en Grecia. Ahorita les voy a dar incluso hasta la dirección completa. Viviana, no sé si quiere agregar algo más de estos detalles que ha estado comentando, o ahí lo único que quedaría es armar. Sí, exacto. Aquí ya cuando tenemos montado lo que es el zipper, viene lo que es la parte del forro, ¿verdad? Yo les recomiendo, por ejemplo, que ya una vez que han pasado la costura pegando el zipper y vamos a pegar el forro, no pasar la costura por el mismo lado donde pegamos el zipper. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque a la hora de que vamos a volver y pasamos la costura por el frente, nos va a quedar un poquito más complicado bajar el material para pasar la costura. Entonces, si lo hacemos, aquí les voy a marcar, por ejemplo. Okay. Vamos a simular que ya pasamos la costura del zipper por el frente. Ajá. Ok, entonces cuando vamos a pegar el forro, lo hacemos por atrás y pasamos por la misma costura, por la misma línea por la que pegamos el zipper. Entonces, a la hora que volvemos, no nos queda no se nos va a complicar, porque generalmente ya hemos majado, como decir, la costura, entonces va a quedarnos acá. Y pasamos una costura sobre, y nos va a quedar también sobre para la... Para que quede majadito para, los exactamente, dos. Para que queden cosidos los dos lados. Esa es como más o menos una de las ideas que le traía para que aquellas que hacen cosmetiqueras tengan... O una, las que quieran empezar a hacer. O las que quieran empezar a hacer las cosmetiqueras. Bueno, yo no doy cursos, ¿verdad? Generalmente yo trabajo con mis productos, pero si alguna persona tiene alguna duda o quiere preguntarme algo, estoy anuente. Imagínense, esa es una buena oportunidad, porque se puede aprender de las que ya saben. Así que si usted tiene alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a esto, Viviana lo acaba de decir, ahorita vamos a dar incluso, es más, démoslo de una vez, no importa, sí, su número de teléfono, Viviana. Pueden escribirme al WhatsApp. Ajá. Al 8711-0393, ahí con mucho gusto, si tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme. Repitamos el número. 8711-0393. O pueden ingresar a mi página en Facebook, que es igual. Con... Pero yo no quiero que adelante eso, porque ahorita en el próximo bloque vamos a tener toda esa información. ¿Dónde la puede encontrar? ¿Dónde le puede escribir? ¿Dónde pueden comprar sus productos? Porque créanme que vale la pena. Y una cosa importante, no solo si usted vive aquí por la zona,
incluso fuera del país, puede enviarse estos productos. Vamos a ir, Ronnie está en controles y yo no le había dado el crédito, quiero saludarlo así ya públicamente, pero Ronnie nos está colaborando el día de hoy, gracias a él, por supuesto. Lo vamos a dejar con él para que nos mande a unos comerciales y ya casi volvemos con el cierre del programa. A mí me parece increíble cómo se nos ha ido el tiempo volando. Cuando uno la pasa bien, se va volando. Muchísimas gracias por acompañarnos y atención, porque viene la rifa. Y aquí, en su programa, Tus Manos y las Mías. Prendas únicas y exclusivas marcas originales y certificadas, importadas de las mejores tiendas de Estados Unidos, las encuentras en Exclusividades Cristina. Ropa para dama, sport, casual y elegante. Ropa para caballero, elegante, sport y casual. Perfumería fina para dama y caballero. Accesorios para él y para ella. Relojes, billeteras, carteras, sandalias, gorras y lentes de sol de las mejores marcas y a los mejores precios. Estamos ubicados en Naranjo Centro, costado oeste de la agencia de Elise. Horario, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Síguenos en Facebook como Exclusividades Cristina. O llámanos al 2450-1243 o al 8807-7406. Exclusividades Cristina, porque siempre pensamos en usted. Si andas buscando un lugar para tu evento, Villa Blanca tiene capacidad para más de 100 personas. Baby shower, matrimonios, reuniones ejecutivas, cumpleaños, fiestas infantiles, convivencias, bodas. También contamos con servicio de alimentación. Contáctenos 7075-6626, 8315-9803, 7292-6288. Villa Blanca, salón de eventos con amplio parqueo. Visítenos del Parque Infantil de Naranjo, 200 metros norte y 100 metros este. www.salonvillablanca.com. De las personas que le encanta aprender de manualidades o artesanías, o más bien es una de esas que las desarrolla, pues aquí tenemos una opción muy bonita para que usted exponga sus trabajos o aprenda a realizarlos. Estamos en su programa Tus Manos y las Mías. Puede contactarme 8866-8251. Venga y me acompaña cualquiera de estos miércoles a partir de las 7 de la noche por HZ Radio TV. Bueno, y siguen ingresando mensajes, qué bonito, vea, si la dejé por fuera, por favor discúlpeme, o a usted también, caballero, que nos está escribiendo, porque realmente son bastantes. Entonces, por aquí tengo uno donde dice, vamos a ver, que Aylen Alvarado está viendo, Silvia Barquero, Pablo Ramírez, usted, Román, Laura María Marín, dice, muy lindo programa, las felicito, muchas gracias. Leticia Lara, te deseo muchos éxitos, bendiciones, excelente, felicidades, dice Alexander Acuña. Estamos con Emi, también a H, que dice Melanie Álvarez. Ah, yo me imagino que es para participar, por supuesto. Aquí dice, qué lindo, dice Laura María. Marisela está viendo, Mariela Salas, felicidades, y etcétera, etcétera. Vea, si yo les enseño, aquí tenemos muchísimos mensajes, pero todos ustedes van a estar participando, porque casi que llegó la hora. Sin embargo, antes de ir a la rifa de estas cosas, es más, Viviana, hagámosle la boca agua, saque lo que trajo usted el día de hoy para regalar, porque yo quiero que las personitas ahí en la casa, además de conocer esos productos tan lindos que usted hace, ¡ay, vean! Se lo pueden llevar para su casa. Lo que yo no sé, ¿qué hacemos, Vivi? ¿Las dos para una sola persona o le damos oportunidad a dos personas? Podemos darle oportunidad a dos personas. A dos personas, vea qué bonito, para que se lleve uno cada uno. Vamos a ver.
¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a ir explicando. Todos los mensajes que ingresaron durante el programa los tengo por acá. Vamos a hacer de una forma totalmente aleatoria la escogencia. Pero antes de realizar la rifa, yo quiero que Viviana aproveche estos minutitos y le cuente a la gente ahora sí cuál es su página, dónde pueden hacer los pedidos, incluso que les cuente acerca de la tienda que tiene también en línea. Ok, los productos los pueden encontrar en mi página en Facebook. Ajá. Lo pueden buscar igual como BBR Handmade. Dentro de la página hay una sección de tienda que es donde están todos los productos, uh-huh, están con sus precios y demás. ¿Cómo hacen para hacer un pedido o para pedir? Uh-huh. Me escriben directamente al inbox de la página o pueden escribirme al WhatsApp. Perfecto. Que antes les mencioné, 8711-0393. 8711-0393. Ese es el número que ustedes definitivamente tienen que tener ahí apuntadito. Sí, exacto, ahí me pueden escribir. La forma de pago muy sencilla, pueden hacerla por medio de transferencia, depósito bancario, uh-huh, o lo pueden hacer más sencillo aún por Simpe Móvil. Ay, a mi número de teléfono, sí, es muy sencillo. Y los envíos los hago por correos de Costa Rica, dentro y fuera del país. Yo quiero contarles algo, vea, tengo la oportunidad aquí de poder verlas, tocarlas, etcétera. Créanme, la calidad de este producto realmente se siente, se ve. Vienen totalmente forraditas, no sé si ahí lo logran observar. Su material súper bonito. Y como lo dijo Viviana, vamos a darle la oportunidad a dos personas para que se lo lleven para su casita. ¿Cómo van a hacer para retirarlo? Pues acá en HZ Radio TV vamos a dejar el regalito. O bien, si lo desean, el próximo miércoles pueden venir al programa y decir: yo soy el ganador, yo soy la ganadora, y se lo vamos a estar entregando en vivo, incluso si usted lo quiere así. Durante esta semana va a estar, a partir de que terminemos el programa, va a quedar acá en HZ Radio TV. Y ustedes pueden llamar, incluso si lo desean, llamarme a mí en mi teléfono 8866-8251. Ahí está mi red social también para que nos pongamos de acuerdo y se puedan llevar ese premio. ¿Lo regalamos ya? Regalemos. Uy, yo estoy emocionada, como si... Hay dos tamaños, ¿verdad? Está la mediana y está la pequeña. Imagínense, pero vean qué tamaño. Aquí nos cabe todo. Vea, si es un hombre el que se lo gana, va a quedar biencísimo con la pareja. Si es una mujer, feliz, porque a nosotros nos encanta, ¿verdad? Llevar todas las cositas en algo así divino. Bueno, señoras y señores, acá tengo mi teléfono en la mano. Siguen llegando mensajitos. Apúrense, es más, en este momento. Mire, aquí está Milena Chinchilla. Saludos, Nela. Gracias, Emilena. Eileen Alfaro, que lo está viendo, dice: ¡qué bellezas! Bueno, no sé a qué se refiere, si a las carteritas o a nosotros. Muchas gracias. Digamos que las dos. Sí. Aquí está Jocelyn Zúñiga, que es una de nuestras invitadas para próximo programa. No se lo pierdan. Y vamos a ver. Empezamos por acá. Ana Loría, muy lindos y muchos éxitos. Bueno, ahora sí, creo que llegó el momento. Mucha atención porque voy a empezar acá en presencia de Viviana para que ella vea que todo lo estamos haciendo. No puedo ver, Vivi, ¿verdad? ¿A quién no le va a corresponder? ¡Uy, qué emoción! Vamos a premiar a dos. ¡Viene! Listo. ¡Ay, Dios mío! ¡Mire! Léalo usted. Pablo Ramírez. Pablo Ramírez tiene un regalo. Es más, le vamos a dar a Pablo la mediana. Pablo Ramírez, mucha atención. Es usted el feliz ganador. Ahora sí va a quedar bienísimo con la esposa. Yo la conozco, Joana. Entonces, por aquí, felicidades, Pablito. Esto es suyo. Vamos con el otro. Vivi, es más, le cedo el honor. Hágale ahí. Escójalo usted. Ay. Usted me dice que... Espérese, porque no estoy viendo. Sí, ahí está corriendo. ¿Y quién quedó por aquí? Ay, Dios mío. Laura María Marín Murillo es la ganadora de la mediana. Así que Pablo Ramírez, perdón, de la pequeña. Es que yo las veo, yo esta la veo grande. Entonces, sí. Mediana y pequeña. Pablo Ramírez y Laura María Marín Murillo.
Vamos a ver, se ponen en contacto con nosotros, por favor, para poderles dar este hermoso regalito. Son las 7:48. Es increíble cómo pasa el tiempo, Dios mío. Bueno, aquí vamos a dejar el regalito. Vivi, por ahí tenías la bolsita, si la echamos por allá. Ya lo sabe Pablo Ramírez y Laura María Marín. Mi teléfono, o incluso aquí en HZ Radio pueden escribir, pueden venir para llevarse su premio. Aquí está. ¡Ah! Ya nos está diciendo gracias. Laura María Morín ya nos está escribiendo gracias. Pues muchísimas felicidades, de verdad. Muy bien, atención, porque yo necesito que quitarle unos minutitos de su tiempo para algo bien bonito, algo bien importante que está sucediendo en nuestra zona de Occidente. El teatro se viene para acá, nuestra hermosa zona, para que usted pueda disfrutar en familia de obras, de personajes interesantísimos. De hecho, mañana 6 de julio, de junio, va a estar presentándose la obra Dos Arriba y Uno Abajo en el Salón Creta, en Grecia. Por ahí tenemos un mensaje muy bonito de las personas, del elenco de este teatro Arlequín, y quiero que lo escuchen. Hola, hola, somos el elenco del teatro Arlequín, de la exitosa comedia Dos Arriba, Uno Abajo, y queremos invitarlos a celebrar el Día del Padre en el Salón Creta, en Grecia, este 6 de junio a las 7:30. Entradas a la venta en todos los supermercados Rossville. No falten, que nos vamos a divertir muchísimo. Nos fuimos para Grecia, al Salón Creta, el 6 de junio a las 7:30. ¡Los esperamos! ¡Ay, qué lindo ver a estos muchachos y muchachas del Teatro Arlequín! Yo por ahí, mira, por cierto, se me olvidó traer, no sé si Ronnie me puede alcanzar, las dos entradas que vamos a rifar, por ahí están. Si no, yo me salgo de sed, no hay ningún problema, y las busco un momentito. Están ahí, ellos nos las hicieron llegar muy amablemente, preciso para que ustedes puedan disfrutar de esta maravillosa obra. Dos arriba y uno abajo. Ya las tenemos por aquí. Muchas gracias, Ronnie. Dos entradas. Y atención, no son cualquier tipo de entrada. Son para la zona, el área VIP. Aquí lo tenemos. Dos entradas. Se van a poder llevar en este momento también todas las personas que están participando y mandando el mensajito el día de hoy. Voy de una vez, Vivi, sosténgame aquí las entraditas para que ahí la gente en casita lo vea. Y voy a empezar. Aquí estoy pasando la ¿cómo le podemos llamar esto? La mini tómbola. La mini tómbola de todas las personas. Voy para arriba, para abajo. Y ustedes, señoras, señoritas, señores, el día de mañana pueden disfrutar de esta maravillosa obra. Aprovechen. El teatro es algo muy bonito. Ok, voy. Uno, dos, uy, qué emoción, quién irá, y aquí está, Verónica Martínez. ¿Quién es Verónica Martínez? Que dice que Dios te bendiga y sigues explotando esos dones, que Dios te da felicidades. Verónica Martínez es la feliz ganadora de estas dos entradas que Viviana está aquí mostrando. Verónica, están acá en HZ Radio TV. Cualquier cosa, pueden comunicarse a mi teléfono, pueden comunicarse a la radio para recoger su premio. Para mañana, no se les olvide. Para mañana, mucha atención, usted es la ganadora, Verónica Martínez. Comuníquese con nosotros. El teléfono mío, atención, 8866-8251. Mañana es la presentación. No se lo pierda porque tiene estas dos entradas VIP para usted, Verónica Martínez. Si nos está viendo aún, por favor comuníquese ya. Y si usted es amiga, la conoce o lo que sea, dígale, fue la ganadora, porque la obra es mañana. Si no la reclama antes de mañana, perdió la oportunidad. Verónica Martínez, comuníquese. Muchísimas gracias. Bueno, Vivi, casi estamos llegando al final. Terminando. Por Dios, yo dije,
vamos a compartir una hora, qué bonito, qué montón de rato. Señores, ¿se nos pasó? Volando. Gracias de todo corazón por mostrarnos esto. Espero que no sea la última vez. Aquí tiene las puertas abiertas, por supuesto, para que venga a compartir con todos nosotros esas cosas tan bonitas y ese don que Dios le ha dado. No, más bien muchas gracias, Nela, por la oportunidad de iniciar este programa con usted. Me parece que es un espacio muy bonito donde nos permite a los emprendedores, a las pymes del Cantón de Naranjo, que conozcan nuestro producto, porque parece curioso, a veces hasta nuestros mismos vecinos no saben lo que hacemos, ¿verdad? Es verdad. Entonces, es un espacio donde nos podemos dar a conocer más. Y quiero agregar algo a eso, no solo los del Cantón de Naranjo, porque si usted también tiene un producto, una manualidad, un proyecto en manos y quiere mostrarlo acá, también estamos con las puertas abiertas, porque la idea es motivar, colaborar, ayudarnos entre todos nosotros, emprendedores y emprendedoras que queremos seguir adelante. Muchas veces las personas se quejan porque de repente no hay trabajo, porque de repente no alcanza la platita, etcétera, etcétera. Esta es una forma muy bonita de salir adelante. ¿Y saben qué? No hay nada más lindo que sentir el orgullo de haber hecho con nuestras propias manos un detalle, una decoración, un producto en sí. Así que yo los invito, de verdad, este es su programa, Tus Manos y las Mías, está precisamente para todos y todas ustedes. Bueno, Nela, reiterarle nuevamente, ¿verdad?, las gracias y con gusto. Aquí le traje un detalle en agradecimiento. Yo también salí ganadora el día de hoy, ¿vieron? Eso me encanta. Agradecimiento por la oportunidad. ¿Y puedo abrirlo? Ya, y si usted quiere abrirlo. No soporto tener un regalo guardadito. ¡Ay, vean qué emoción! ¡Véanla! Ah, no, Vivi, muchísimas gracias. Con todo gusto, Nela. De verdad que sí. Vea, salí yo también premiada, así que bueno, no lo duden, si no han entrado a la página de Viviana, recuerden, en Facebook aparece como Vivi Art, ¿ok? Ahí está Handmade, pero así, con solo poner Vivi Art, ya pueden ingresar. Ahí tiene la tienda con las fotografías, con los precios, con las formas de comunicarse con ella. Y si además tiene alguna duda, quiere empezar su proyecto, hacer estas bellezas o qué sé yo, y tiene, no sé, esa curiosidad, puede comunicarse con Viviana. Vamos a dar una vez más el número de teléfono de ella. 8711-0393. Lindísimo, ahí estamos. Bueno, Vivi, llegamos al final. De verdad, muchísimas gracias. Insisto, cuando quiera puede acompañarnos, gracias, por supuesto. Nela. Incluso puede indicarnos amistades suyas, emprendedoras, emprendedores, porque quiero aclarar algo. Al inicio, cuando empecé a comentar acerca de este programa, muchos caballeros me decían, ah, pero entonces eso es para mujeres. No, señores. Quiero contarles algo. La próxima semana, el próximo miércoles, si Dios lo permite, estaremos acá también a las 7 en punto arrancando un nuevo programita de Tus Manos y las Mías. Y como estamos cerca del Día del Padre, vamos a tener a un caballero emprendedor. No se lo pueden perder. Si usted es amante del café, ese es su día para precisamente aprender a hacer diferentes formas, el café delicioso que se toma en la mañana, al mediodía, en la tarde, a la hora que usted decida. Pero los invito para que nos acompañen el próximo miércoles a las 7 de la noche. Recuerden, siempre acá por HZ Radio TV. Con esto me despido. No sé si quiere agregar algo más. No, Nela, más bien reiterarle nuevamente las gracias, ¿verdad? Y a todos que ya saben dónde localizarme, ¿verdad? Sí. Si tienen que dar un regalo, si tienen que comprar algún detalle especial, que sepan que ya me pueden localizar. Y un saludo, yo quiero un saludo importantísimo para Lorenzo, que es el hijo de Viviana y que es una belleza porque en las ferias le ayuda, él vende también, él muestra cómo se realizan, él ya sabe. Yo siento que va a ser una herramienta fundamental ahí en el negocio, sí, de Viviana. Sí, en realidad Lorenzo es como la pieza fundamental, ¿verdad? Creo que es la motivación. Es la motivación, exactamente, es la motivación. Creo que como mamá es... Uno da todo por los hijos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, él es mi motivación más grande. Bueno,
Señoras y señores, llegamos al final de este su programa, Tus Manos y las Mías. Les recuerdo, próximo miércoles 7 de la noche estaremos con ese maravilloso emprendedor que durante la semana voy a estarlo anunciando. Nada más les adelanto, nos van a venir a regalar la forma riquísima, sencilla, de hacer un café delicioso. Muchísimas gracias, gracias a Ronnie en los controles y a todos ustedes, porque realmente somos lo que somos. Gracias a su preferencia. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Chao, Viviana. Chao, Nela. Gracias. Esto fue Tus Manos y las Mías. Acompáñenos el próximo miércoles a las 7 de la noche por HZ Radio TV.